¿Cómo te opinas de la candidata Josefina? La candidata Josefina es una buena candidata porque está trabajando por el pueblo y la juventud. Y tanto, estamos hablando de la juventud como hombres, tanto como hombres como los jóvenes y las mujeres jóvenes. Ella y con las personas mayores están trabajando. Ustedes jura entregarse en cuerpo de alma a la candidatura de Josefina. Además se identificaron. No, yo, eso no es un truco, porque tú sabes que yo estoy viendo con ellos trabajando ya de hace varios años. Para ir a depositar ese voto. Entonces, en veamos este también un video que ustedes estamos viendo circunstancias especiales. Llorando. Ay, hombre. La primera está. Vete la muchachos. Gracias. Continuando con este acto de inauguración de nuestro espacio, vamos a escuchar ahora la palabra central algo de representante del sector externo, de la licenciada Josefina aunque Rodríguez, sea, el señor Roberto Guzmán. Fuerte el aplauso para él, en apoyo a la candidata Josefina Rodríguez. Que vino aquí a traer los chiquiticos cuando él tenía como 7 años, ¿verdad que sí? Sí. ¿Eh? Y de ahí para allá, en un tema para mí. Pero la gente está diciendo que yo soy ¿cómo que se llama? ¿En el ruido? Agripina. En Agripina se escribo él. Y la mamá vive en la capital. Tiene la razón, Juan, porque yo quiero que usted le explique a la gente los saltos de duda. Usted dice que usted vivía con mi mamá después que usted... Después que viniste aquí de 7 años. Después que yo tenía 7 años, usted dice. ¿O fue antes? ¿Qué? Usted vivía con mi mamá, usted dice que usted vivía con mi mamá. Este video te puede traer problemas, ¿oíste? Yo no vivía con ella, ¿Y entonces? ¿Cómo con tu mamá? Ella vino aquí una vez a mudarse aquí a Misión y me estaba enamorada de mí. Yo le dije a ella, ¿puedo vivir contigo? Me dijo que sí. Y se fue y más nunca apareció y te dejó aquí en Misión. Pero llegó a vivir con ella, ¿usted? No. Pero ni entonces, ¿cómo que yo soy hijo tuyo? Gran poder. Claro, porque tú, yo estoy manteniendo que sea la crianza.